Un hombre se encontró 10 mil dólares, 10 mil dólares, y los regresó. Bien hecho, es que él tenía 30. ¿No? Y es un indigente. Entonces, ¿sería por ignorancia? A ver, a ver, veamos el reporte que está llegando de Connecticut en Estados Unidos. Elmer Álvarez regresó el documento a un agente de bienes raíces que le consiguió un lugar para vivir y una entrevista de trabajo para que recupere su vida normal. Allá en Connecticut, en Estados Unidos, este hombre, de esos vagabundos, se encontró el cheque de 10 mil dólares y lo regresó a su dueño debido a que dijo quería hacer lo correcto, pero ahora ha sido premiado con un hogar y una promesa de trabajo muy seria. Uh -huh. Confirmaron que la agente de bienes raíces Roberta Hosky, la dueña del cheque, le buscó a Elmer un lugar para vivir por seis meses, clases de inglés, ayuda legal y organizó una entrevista de trabajo para una empresa de la que es socia. Álvarez, con lágrimas en los ojos, agradeció cuando supo lo que recibiría para regresar el documento de tanto valor. No esperaba nada de esto, honestamente, dijo. Lo regresé. Desde el fondo de mi corazón y no esperaba nada a cambio. Así es como he hecho la vida como un medio de sobrevivir. Con razón, está tan fregado. Pues la gente dijo que ella misma anduvo un tiempo sin hogar e indicó que la única condición es que Álvarez ayude a otros desamparados cuando esté en una mejor posición. ¿Cadena de favores? Sí, pues sí, algo así. Sí. sí, pensamos que todo el que necesita es capaz de cometer un delito y no, no es cierto. Por eso no, no se justifica que digan que es la pobreza la que nos tiene en vilo con la inseguridad. Es muy curioso que él regrese un dinero que le podría significar muchísimo uh -huh. porque está en la calle. Pero ella le paga con más de lo que le regresaron. Uh -huh. Hablando claro. puro metálico. Claro, claro. Es un, no una, hace lo que puede por él. No, es más de los 10 uh -huh. mil dólares porque ¿Sí? pagarle la casa, los cursos, la ropa y todo lo que le dio. Son más de 10 mil dólares. Ya en sí, seis te, meses. Pero ella necesita un, gente, un hombre honrado. <coughs> uh -huh. En Australia una aventura espantosa, escalofriante, como dice nuestra compañera. A ver, dos hombres, uno de 19 y otro de 37, y su perro, fueron rescatados. Después de cuatro días en una especie de islote en el que se refugiaron porque estaban rodeados de animales que estaban esperando mm. darse mm. un banquete Qué con murfios. ellos, estos dos hombres pasaron esos cuatro días sobre la parte superior de su auto, en el capacete nosotros lo nombramos así, ¿no? El vehículo falló por una avería técnica y les hizo quedarse atrancados para su mala fortuna. Al rato empezaron a su alrededor a notar cocodrilos. La intención de ambos era disfrutar de un fin de semana de pesca y el viernes pasado se aventuraron a recorrer en Australia una playa. Todo salió mal. El auto de repente ya no arrancó y el agua comenzó a subir. Al verse rodeados por un cocodrilo, el miedo llevó a los hombres junto con su perro a permanecer en el capacete del vehículo y mantener una vigilancia constante. Porque si no, el cocodrilo es muy paciente. Uh -huh. Uh -huh. Exagerado, esperando su desayuno o su almuerzo, según... Se quedaron en la parte superior del vehículo y pasaron por seis mareas que cubrieron la unidad en varias ocasiones. Ob obviamente, tienes que ver a los cocodrilos y a las serpientes ya que uno de los rescatados dijo que un codrilo se acercaba al vehículo y entró en pánico, pero sin perder la serenidad necesaria para no moverse de donde estaban. Claro que se alertó la autoridad cuando reportaron que no regresaban y por fin pudieron encontrarlos a salvo estaban fatigados, deshidratados, afectados por el calor, pero muy felices y es que el reptil aquel no se alejaba de lo que esperaba sería un banquete. No van a volver a pescar en toda su vida. Pero es que en Australia todo es salvaje a lo en su máxima expresión. Las arañas más venenosas del mundo. Los tiburones blancos, que son de los también más agresivos, las medusas más venenosas en por su barrera de coral, todo está dado ahí en su máxima expresión de ferocidad. Pues el perro de ellos, ¿no? Porque es curioso, los hombres entienden que están ahí parados, pero la paciencia de un perro cuatro días ahí sentado al lado de ellos sin comer, es como de perro santo. Pues yo creo que lo convencían a base de acariciarlo y ponerlo entre sus piernas, sentados en el capacete, de alguna manera para infundirle el ánimo necesario. Porque yo creo que en cierto momento también pensaron, bueno, te sacrificamos a ti con el cocodrilo o a mí o al perro. No. Uh -huh. Yo creo que los perros se dan cuenta, ¿eh? sienten cuando sí. hay una situación difícil y guardan la compostura y se quedan quietos y esperan y, y, y saben que todos están en las mismas condiciones como que sienten la energía de, de las personas no, una película reciente de, de una mujer eh, buza, no que sé, queda atrapada en un arrecife mm. muy pequeño permite, y anda un tiburón dándole vueltas entonces ella no encuentra la forma de no sabe si ir hacia la playa, que es un largo recorrido, o hacia una boya donde sabe que hay un, un, un equipo de, de transmisión. Entonces decide por la boya. De alguna forma distrae al tiburón arrojando cosas por un lado y se va. Y llega a la boya. Pero el tiburón Bien. ataca la boya y la empieza. Está, está muy, muy emocionante. El tiburón se va. A nosotros nos pasó. Nos Ven. ubicamos Ven en las cara. hadas, en un Ven. islote no lejano de la playa. Y éramos tres. Y empezó el tiburón a dar oh. vueltas. <laughs> ya no habría modo de regresar más que nadando. Entonces tuvimos toda la paciencia del mundo porque se fue. Oh, ¿sí? Al final de cuentas, pero él... Cocodrilo es tenaz. Mm. Y el cocodrilo puede salir. Es lo peor. Enseñarte? Además, <laughs> ¿Sí? pues así les pasó a estos pobres uh -huh. en una aventura que no olvidarán jamás. Uh -huh. Un joven de Indonesia mató una serpiente con sus propias manos. Uh -huh. Además, iban en un tren atestado. De manera que no faltó quien tomara las imágenes. El reptil, cuya peligrosidad no se ha revelado, iba en el maletero de un vagón. Este joven indonesio se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales porque mató con sus propias manos esa serpiente que fue hallada en un tren en donde había hasta pasajeros de más. En menos de un minuto, sacó por la cola la serpiente, cuya especie todavía se desconoce, la golpea contra el suelo y la saca del vagón. Y el público se quedó temeroso de que el avión, el animal, pudiera escaparse de sus manos, así que la grabaron con sus teléfonos móviles. El tren, Tuvo que detenerse cuando la serpiente fue vista por los que conducían el convoy. Las imágenes difundidas por los pasajeros muestran al hombre subiéndose a uno de los asientos de plano para llegar hasta el portaequipajes. Ahí estaba la serpiente, la agarró por la cola, la golpeó sin guantes. Y un policía incluso lo calificó de heroico. El reptil murió, aparentemente, pero tras el fuerte golpe recibido. La sociedad de ferrocarriles cree que el reptil se había escapado de la bolsa de una persona que viajaba ahí mismo y dijo que lamentaba el hecho. En las zonas rurales de Indonesia, es habitual ver animales de todo tipo en transportes públicos pero están prohibidos claro en, en las, las serpientes cuando oyen ruido y muchas personas eh, por alguna razón no atacan por eso hay un culto en estados unidos eh, pentecostal que para demostrar su fe manipula serpientes pero lo hace en un lugar donde hay mucho ruido y hay muchas personas. Entonces, la serpiente no se logra concentrar como lanzar el ataque. Si ha habido muertos en este culto, ¿eh? pero esa es la razón por la cual seguramente esta serpiente no, no mordió. Hace dos días aquí en el metro se subió una señora con una boa. Dos o tres días, no sé cuánto. Así es de que. Después de que transportaron un ataúd, vino lo de la boa, <laughs> no, la boa que la persona esa tiene como mascota y dijo que era inofensiva. Uh -huh. <laughs> Pero ve tú a saber. Hay una en Inglaterra cadena perpetua para una adolescente de 16 años. Mató a una niña de seis. Esta adolescente de 16 ha sido condenada hoy viernes a cadena perpetua en el Reino Unido porque mató a una pequeña de 6 años en un parque. La menor tenía 15 años y asfixió y provocó cortes en el cuello y en el pecho con un cúter. A su víctima. La niña fue encontrada con graves lesiones y trasladada de inmediato a un hospital donde falleció, por lo que sometieron a juicio a la culpable. Creo que es la única de entre los casos que conocemos que haya recibido cadena perpetua. Imagínate por lo menos no en los anales de, de el juicio a criminales niños recientemente. Y en contrasentido, aquí hay en Navajas, así se llama este municipio en Durango, Navajas, Briselda Oceguera Mata, de 34 años de edad. Vivía en Navajas Durango. Falleció como consecuencia de traumatismo de cráneo, una herida en la cabeza del lado derecho. Cuando la hoy finada se encontraba hablando por teléfono al interior de su domicilio y su hijo de 12 años tomó un arma de fuego calibre 22, lo revisaba con curiosidad. Y cuando llegó al gatillo, se disparó y la bala dio en la cabeza de su mamá matándola al instante. 12 años, el que manejó el arma imprudentemente. Y la mamá muerta en navajas, me llama la atención. Esta curiosidad en Durango, de cómo se llama, ahí donde vivía Briselda, que tenía 34 años de edad. Son dos víctimas, porque ese niño de 12 años no va a poder olvidar nunca ese, ese accidente. Le Por va a supuesto. quedar pesando en la conciencia, a pesar de que debe haber sido una cuestión totalmente accidental, pero va a que pesar sobre su conciencia. El que lo sea, sí. puede librarle de un trauma, el que sea accidental absolutamente. No, y te falta el papá, y la familia, y la sociedad. Sí, ellos no olviden.